despelote tremendo con el dengue. O sea, gente cercana la está pasando muy mal. Usted me contó amigos de su hija, amiga de su hija, Beltrán. No solamente eso, le mandé un cuadradito donde hay recomendaciones con el paracetamol, con el ibuprofeno, con la aspirina, que Ahora algunas mire, cosas. ahora mire lo que usted me está diciendo. Sí. Le mandé un cuadradito con recomendaciones. Tendría que los gobiernos ¿Dónde tendrían está que la decirle? Campaña de concientización, por eso te digo, de prevención, el cuidado de la el salud cuadradito pública. Que yo le se mandé están que agarrando si, todo para la joda. Que si no lo ¿Qué tienen? Van a esperar? ¿Que sea pandemia? O sea, no entiendo, la verdad no entiendo. A ver, están avisándonos que sí se puede tomar paracetamol, pero que no se tome ibuprofeno o aspirina porque genera mayor sangrado en las encías. ¿Están avisándonos de alguna forma? Cuando hace 15 días atrás charlamos de este tema, parecía que era un reclamo mío. No. El Estado debería estar diciendo, no tomen estas cosas. El Estado está ausente de la... Los Hay estados... cuidado de la salud pública. Los estados están ausentes de la campaña Muy del dengue. Muy precario. Dengue.